Hablando del modo realista de The Last of Us, Venga, vamos a continuar aquí en el hotel, que fue donde lo dejamos en la vida anterior. Como recordáis, acabamos de llegar aquí. Y tenemos que ventilarnos a estos pavos que tienen pinta de que nos van a dar muchos problemas. Esperemos que no mucho. No sé cuántos hay, creo que hay bastantes. Así que vamos a tener que ventilarnos lo más deprisa que podamos. Sin hacer mucho ruido tampoco. Vale, esto me lo quedo. No sé qué era, pero me lo quedo. No me ha dado tiempo a verlo, ¿eh? No. A ver, no quiero gastar tampoco mucha munición. Quiero hacerlo. Creo que viene alguien, creo que viene alguien. No lo sé. Espero que no me pillen aquí de marrón. Me parece bien. Tengo fruta seca de sobra. Te tomo la palabra. A ver. Hay uno ahí al fondo. Mierda, 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 este no lo he visto. Joder, qué suerte he tenido, ¿eh? Qué suerte he tenido que no venía hacia mí. Si hubiera venido hacia mí, me hubiera pillado. Qué suerte he tenido de que se ha ido hacia atrás. Vale, el palo no me interesa. Hombre, me gustaría mirar esto con más detenimiento, tranquilamente todo, pero como no sé cuántos hay, voy a tener que hacerlo lo más deprisa que pueda. Vale, porque no sé dónde estoy, no sé dónde he venido. Darme algo, tío, no hay nada. No hay nada. ¿Esto no tiene salida? Vale, no puedo subir por aquí. Perfecto, 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 perfecto. Lo que no sé dónde estoy ahora mismo. Estoy en la planta de arriba, pero no sé dónde. Ah, tío. Qué mal rollo. Sí, señor. Cinco de esto, perfecto. A ver, me he ventilado dos. O sea que. Lo que no sé es cuántos pueden quedar. Voy a coger todo lo que pueda aquí. Es que no hay nada en ningún lado, ¿eh? No hay nada en ningún lado. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Eh! Genial, genial, genial. A ver, puedo fabricarme ya algo. Puedo fabricarme una daga. O una. Esta de pinchos. Una bomba de pinchos. Voy a esperarme a ver cuánta peña hay aquí. Y en función de eso ya decido crearme una cosa u otra. Voy a pillar el arco por si acaso. Mierda, mierda, mierda. Aquí hay alguien. Registrad esos cuartos. Mira, esto viene para acá, esto viene para acá. Estos vienen para acá, más vale aquí esconderse bien. Cúbrete mejor, Eli, que ahí te van a ver. A ver, entiendo que va a venir para acá, lo que no sé es por dónde va a entrar, si va a entrar hacia aquí, hacia el baño, o va a entrar hacia la otra habitación. Venga, 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 que le pillo, que le pillo, que le pillo, que le pillo. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, tío, te tengo. Venga, bien, bien, de momento va muy bien, ¿eh? De momento va muy bien, no hemos alertado a ninguno. A ver, había tres. Yo no sé si alguno más ha venido. No parece, no tiene pinta, pero por si acaso. A ver, tengo que escuchar todo. Cualquier sonido raro que oiga. Voy a meter aquí un momento. Uf, 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 uf. Qué mal rollo, chaval. Estoy teniendo una suerte. La suerte que no he tenido en los vídeos anteriores la estoy teniendo ahora. La estoy teniendo ahora, esa suerte. Porque todo lo que va viniendo va mirando justo a otro lado. Uf, uf, uf.
A ver por dónde voy. Hay algo ahí, algo ahí. Vale, bien. Podría fabricarme también la bomba de humo. Que lo mismo para esta zona me puede venir muy bien la bomba de humo, pero bueno. A ver, entiendo que tengo que seguir para arriba. Tengo que seguir subiendo. Genial, 5 de estos. A ver cuántos tengo ya. Yo creo que ya tengo. Ah, me quedan 10 para una ranura más de vida. Que yo creo que me interesa subir la vida. A ver, me queda uno por aquí. He visto 3, he matado 2. Lo que no sé es dónde está. No sé si por aquí he venido, no he venido. Que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está aquí el pavo. Ya, te tengo, bien, 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 ventilado, ventilado, ventilado. En un principio, lo triste es que no me están dando nada, o sea, que es que por matarlos no me dan nada que perfectamente podía haber pasado de ellos. A ver, yo no sé si es por la parte de atrás, es por aquí. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro. No te den la vuelta, tío. Voy a matar a todos los que puedo y listo. Y así, contra menos haya, pues mira, más fácil. Por si quiero ir para arriba y para abajo. Vale, pues en un principio, yo creo que por aquí no es. Va a ser por el otro lado, yo creo. Vale, vamos a seguir yendo despacio. Que no me fío. Yo siempre llevo el arco aquí a mano. Si tengo que pegar un flechazo así en un momento. Bueno, en un principio yo creo que esta planta estaría. Estaría limpia. Vamos, Eli, no te quedes atrás. A ver, la salida está por aquí. Ahí hay uno, hay dos. Hay uno, hay uno, hay uno. A ver si lo puedo pillar, a ver si. Mierda, 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 mierda. Ah, lo siento, tío. He tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo. No quería gastar flecha, pero he tenido que hacerlo. Porque el pavo justo se había dado la vuelta. Lo raro es que ha tardado en reaccionar. Eso sí me ha parecido raro. Eli, no te quedes ahí haciendo moñas. Ah, qué pena, tío. He tenido que gastar una flecha, pero bueno. Venga, seguimos. Seguimos nuestro avance. Seguimos nuestro avance para arriba. He oído ahí una puerta. He oído una puerta ahí sospechosa. Venga, para arriba, para arriba. Parece que hay una escalera dentro de este ascensor. Espera, a ver si puedo abrirla. Genial, genial, genial. Voy a coger aquí lo que pueda. Bien, 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 bien. Venga, bien, subimos. Para Veamos a arriba. dónde lleva. Está ajustada la cosa, pero vamos. Por si acaso. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos, Eli. Para arriba. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de muerte!
Para susto lo que vamos a tener nosotros, señores. Ya veréis. ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! Venga, a ver por dónde vamos. Ya mira por aquí, a ver. Vale. ¿Y ahora a dónde? Bien, otras tijeras, magnífico. Yo creo que ya tengo bastantes tijeras. Yo creo para crearme una bomba puedo. Y lo mismo hasta puedo para otra cosa. Lo mismo para una daga también. Uf. No, va a ser que no. Va a ser que no, Joel. Por aquí no. A ver. No hay nada, para no variar. Pues nada, solo nos queda el camino al fondo. Aún no lo he detectado por ahí. Vale, venga, nos metemos por aquí abajo. Y para abajo. No sé muy bien lo que estoy haciendo. Vale, por aquí entiendo. Voy a coger aire otra vez. ¡Para abajo! Nos sumergimos en las profundidades del hotel. Vale, para abajo más, otra vez. Para abajo, Joel. Ahí estamos. No va a ser fácil esto. Bien, Joel, bien. A ver, que esto se puede abrir. No hay nada. Mierda, esporas. Oh, no, tío. Mal asunto, mal asunto. Mal asunto. ¿Qué? Mierda. Montón de ratas, tío. No sé de qué están huyendo y miedo me da. Miedo me da. Por aquí. No, miren, otra sala está aquí. Miedo me da. Genial. Unas cintas de estas. Hace menos de un minuto que se ha guardado, lo cual me da un poco de mal rollo. Vale, voy a darle al motor. Ya que estamos aquí, como entiendo, voy a tener que darle. No, no. ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido? Nah, mierda. Hola, qué paquete soy, chaval. Qué paquete. Tienen que venir cuatro, y es que si no, no puedo con todo. Joder, colega, si me engancha nada va a salir. Espérate, Joel. Corre, Joel, corre. Corre, tío, corre, corre, corre. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, tío, que vienen. Pírate de aquí. ¡Oh! Venga, 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 nos piramos. Corre, Joel, corre, tío, corre. Pero corre, tío, no te quedes ahí atascado. Que a veces es que... ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Venga, tío, no le digas!
Corre, tío. Corre, tío. Corre, tío. Corre, 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 corre. Pasa la estúpida tarjeta, tío. Pasa la estúpida tarjeta. ¿Qué tarjeta, tío? ¿Qué me estáis contando? ¡Mierda! Venga, sí, que tú quédate ahí atascado. Si es que. Venga, Joel, venga. Está ortopédico, ortopédico a veces, ¿eh? Esta zona es infumable, de veras. Es infumable esta zona. Venga, 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 venga. Pasa la tarjeta, tío. Joder. Vamos, tira. Madre de Dios, la... Ah, uf. Creía que me habían troleado. Ya está. Digo, no me digas que me han matado ahí por abrir la puerta. No, no, no. Vamos, ya era infumable eso. Eso sería ya el troll definitivo, porque vamos. Lo he intentado como 30 veces. Joder, por lo menos hemos salido. Venga, continuamos. Qué sufrimiento, qué sufrimiento en el modo realista. No merece la pena, de veras. El modo realista este es un dolor en las pelotas. A ver, seguimos. A ver, que ya no sé ni qué tengo. No he gastado nada, realmente. O sea, no he gastado ni un cartucho. Lo cual está bien. He gastado el palo que tenía, eso sí. Lástima. Lástima, pero bueno. Vale, por aquí he venido. Por aquí he venido. A ver, tío, si me dan algo. Venga, venga, venga. Aquí, ábrete el cajón. Piezas, 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 piezas. Uf, a ver, ¿qué modifico en el banco de trabajo? Pues no lo sé. Está bien, adelante. La capacidad de la escopeta yo creo que debo modificar, porque es que pegar de un tiro en tiro es un coñazo. Capacidad del cargador, no puedo. No puedo, tío. Si tenía... Pues es lentísima, es lentísima. Voy a mejorar este, la capacidad del cargador de este arma. Del fusil de caza. Y de la pistola. Fundas de arma. Lo que sí voy a... Sí, la funda de arma esta para llevar las dos pistolas también. Me va a venir bien. Vale. Yo creo que por ahora... La cadencia de fuego, lo mismo. Sí, venga. La voy a modificar de la escopeta. ¿O cómo es la que más utilizo? Venga, ya puesto, pues venga, la velocidad de recarga también. Es que al final la escopeta es la que más utilizo y es la que me está salvando el culo en la mayoría de ocasiones, así que... A ver, ¿por aquí o por aquí? Darme piezas, tío. Todavía no puedo mejorar, ¿no? La salud máxima, ¿no? Me quedan 5. Yo 95 de 100. Me quedan 5. Venga, continuamos. A ver si nos reunimos con el... Oh, no. Porque está... Joder, joder, joder. ¡Ha caído! ¡Remata! ¡Lo tengo! Bueno, estos son humanos. Que de lo malo malo, ya sabéis que los humanos los controlo mejor. ¿Mordido?
Los humanos me preocupan menos, porque tienen un movimiento más o menos predecible. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. Mira, este viene para acá, ¿no? No sé si este viene para acá, va para allá. Venga, venga, lo voy a trincar. Vale, vale, ven para acá, tío. Estás muerto, tío. A ver, dame munición, tío, dame algo. Joder, es que luego son ratas como ellos solos, no dan absolutamente nada. A ver, no sé cuántos son, al menos son dos. Y yo creo que son más de dos. Pero bueno, uno ya ha caído. Vale, el otro está ahí, perfecto. Está allí mirando en el hueco. Si viene para acá, genial. Le puedo hacer aquí la 314. Vale, vale, perfecto. Que viene para acá. Vale. Le puedo pillar. Yo creo que le puedo pillar bien, más o menos. Ven conmigo, tío. Tranquilo, tío. No pasa nada. Ahí está, que tú no pasa nada, tío. Venís aquí a matarme, ni de coña, chavales. Y como no, no me da ni un mísero cartucho ni nada. A ver, no sé cuántos quedan. Voy a echar un vistazo por aquí, por si me he dejado algo. Una botella, nada. Bueno, pues por ahora no me dejo nada. Voy a coger el arco. Que la verdad es que el arco me está salvando también. La escopeta y el arco me están salvando. A lo tonto. Vale, ¿cuántos quedan? Ahí hay uno. Aquí está el segundo. Vale, por lo menos quedan dos. Mal asunto, porque no se mueven. Uf. A ver cómo lo hago yo sin alertarles. Ahora. Vale, te tengo. Bien pillado ahí, Joel. ¿Encuentras algo? Sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, a este también le trinco ahora. ¡Hala, chaval! ¡A dormir! Sí, señor. Para intercambiar. Sí, voy a intercambiar el bate por el palo. Porque el palo yo creo que ya lo tenía utilizado, no lo sé. No sé cuánto había utilizado el palo. No sé si había utilizado algo o no había utilizado. Pero bueno, mejor llevar un bate limpio. Seguimos nuestra rample a la búsqueda de Ellie. A ver si nos encontramos ya con ella o no. Escalera. Estúpido hotel, la verdad es que esta parte final ha sido mortal. La parte esta de los chasqueadores ha sido infumable. Cazado. No, tío, no. Ay, Joel, ay. Coge la pistola, Joel. Pégale un tiro. Toma ya. Buah, me ha salvado. Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Y que lo digas. Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel?
Tenemos que irnos. Te sigo. Pues nada, venga. Nos hemos... Por fin la hemos encontrado, ¿no? No la quite, no la quite de ahí. No la quite de ahí, Joel. Venga, nos piramos. Nos piramos del hotel ya. Pero ya, ya. Porque está siendo... Está siendo peleagudo el hotel. Vale, por aquí no hay nada. Voy a mirar al otro lado. Espera, siempre en este tipo de zonas siempre suele haber algo al otro lado. No me voy a mover. Está picada, está picada. Está picada, y eso que nos ha salvado, eh. Si es que este Joel. Si es que este Joel, ¿qué cosas tienes? Bien, tijera, bien. Bien, 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 bien. Ah, yo que me voy a fabricar algo ya, porque por lo menos una daga, para tener una daga, que siempre viene bien. Y podría fabricarme una bomba de estas de pinchos. Para tener siempre una, pero bueno, voy a esperar. Porque como no sé cuánto voy a tardar en volver a encontrar otras tijeras. Por lo menos llevar una daga, que eso sí o sí. Pues si acaso me pilla algún chasqueador, lo tengo que pillar alguno así por la espalda. Esperemos que no, pero por si acaso, siempre viene bien tener uno. Tenemos que salir, encontrar ese puente. Odio esta mierda. Vale, aquí no hay nada. Joder, qué susto me ha dado. A ver, más baños. Más baños. Aparte de un colgante que no estoy recogiendo. No hay absolutamente nada. A ver. Nada, nada de nada. Nada de nada. Un ladrillo. Pues nada, seguimos. Venga, bien. Vamos aprendiendo cosas nuevas por el camino. Un piano. Tal vez podría pasar con esto. Vale. Vale, ya lo empujo directamente hacia allá. Esto pesa más de lo que creía. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli. ¡Empuja! ¡Estoy en ello! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? Vamos. Bueno, y sabe tocar y todo, ¿eh? Este Joel, vale, lo mismo para matarte hay un chascador, como para tocar el piano. Como para hacer un asesino en serie y matar ahí a 50 humanos. Eso sí, de los malos, de los malos. 50 humanos, pero de los malos. A ver, aquí no hay nada. En las mesas, ya podéis darme algo. Un bingo ahí. Pues nada, seguimos, porque no hay nada, no me dan nada. Sois muy ratas en este juego. Una funda de guitarra, hombre. Si estuviera llena de armas como la de Desperado, sería magnífico, Sería magnífico. Voy a coger el arco. Voy a mirar por aquí a ver si hay algo aquí al final. Aquí hay algo. 5 piezas de esta de fabricación. Vale, pues nada. Salgamos del estúpido hotel ya. De todas formas, no hay absolutamente nada. A ver si en detrás de aquí de mostrador una botella y nada más.
Pues nada, que nos vamos. Mierda. Oh, no, tío, más no, más peña no. Uf. Cacha la cabeza. Vale, voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. Lo haré. Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Bueno, son más pequeñas. Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levanta. Son más pequeñas y das a las ratas, pues puedes dar a la persona. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale, en cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición, ¿vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes era o él o yo. De nada. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. No, yo no he sido. ¿Yo no he sido? Jefe? Bueno, sí, sí he sido yo, pero que no se lo diga nadie. A ver, Vale, todo claro. A registrar la zona. Tres, cuatro... 4-4 y yo creo que tiene que haber más. Mínimo 4 y yo creo que tiene que haber más. A ver, esto, esta zona puede ser complicada. Seguro que se equivoca. ¿En lo de que el grupo ha muerto? No veo a unos turistas acabando con todo el grupo. Venga, va, uno menos. Empezamos a ventilarnos aquí a la peña. Vale, aquel de allí. Aquel de allí del fondo. ¿Ahí dónde se ha ido? Vale, hay otro ahí detrás. Joder, esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado. Son muchos. No sé por dónde se mueven. Vale, este viene. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Bien, 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 bien. Hombre, si viniera para acá le puedo trincar. Pero el muy perro ahí se queda ahí en los muros. Que viene, que viene, que viene, bien, 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 que viene, que viene. A ver, si se mete por aquí por el pasillito este, le cazo, pero bien. No, tío, no. Es que es perro ahí, se queda ahí en el muro. Vale, vale, que viene, que viene, que viene, que viene. Ahora sí que le puedo trincar, ahora sí que le puedo trincar. Estás muerto, tío, estás muerto. Vale, uno ahí al fondo. Y arriba hay otro. A ver, el de arriba tengo que eliminarlo ya. ¿Por qué? Pues porque el de arriba es peligrosísimo. ¿No hay nadie aquí dentro? Mientras que no vean los cadáveres, más o menos estamos más o menos a salvo. Porque no están moscas. El problema es que se pongan moscas y empiecen a buscar. A ver, pasos estoy escuchando. O sea que tiene que haber uno más o menos por aquí. Yo creo que está arriba o algo eso. No, no está aquí. Uy, uy. Menos mal, que yo aquí mirando arriba y está aquí enfrente. Hay otro ahí detrás también, al fondo. Ah,
Estás muerto, tío. Estás muerto. Venga, va. Por lo menos me quedan como 4 más. Hay uno ahí al fondo. Vale, está allí. Está allí. Me interesaría que viniera para acá. Vale, vale, va para allá, va para allá, va para allá. Perfecto, 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 perfecto. Le puedo trincar aquí. Le puedo trincar. Si viene para acá, le puedo trincar. Esto es complicadísimo, es complicadísimo. Mierda, mierda. Se va, se va, se va. No puedo dejar que se vaya, no puedo dejar que se vaya. ¡Hala! Aquí, con todos tus cadáveres. Ya que los tenéis aquí, pues tú también. Te vas a quedar aquí, campeón. Vale, lo triste de esto es que no me están dando ni una mísera bala. O sea, estoy matando aquí a todos en sigilo y no me están dando en nada. A ver, voy a ir a por el de arriba. Que el de arriba es el que me preocupa. ¿Por qué? Porque a lo tonto desde arriba me puede ver. Así que vamos a ir por aquí despacito. Yo creo que me quedarán unos 3, más o menos. 3 o 4 me deben quedar. Vale, por aquí viene, perfecto. Vale, vale, ya viene, ya viene, ya viene. Voy a esperar aquí a la esquina y en la esquina le trinco. Estás muerto, tío. Bien, 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 Joel, bien. A ver, ¿cuántos me quedan? Vale, vale, voy a por este, voy a por este, voy a por este. Si no se da la vuelta, voy a por este. Venga, va. Yo creo que me quedo uno dentro del banco. Más o menos. Me quedo mejor la barra. Yo creo que me puedo quedar uno o dos aquí dentro. Yo creo dentro del banco. Esto es un banco, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. A ver. A ver, cuideco por aquí. Sí, hay uno ahí al fondo. Hay uno ahí al fondo. Vale, vale, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, vale, está aquí detrás, está aquí detrás. Está aquí detrás de la pared. Lo que no sé es por qué no viene. Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala, campeón! De paseo, sí señor. Ya la música cambia, con lo cual entiendo que esto está limpio. A ver, nos piramos. Lo raro es que no venga Ellie. Yo creo que vienen más, yo creo que vienen más. Yo creo que aquí hay más, ¿Has visto eso? Sí, 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 hay más. Hay más, no sé cuántos, pero hay más. Es que están como aquí en... Esto es un autobús y están como metidos aquí. Pues no sé cómo voy a hacer esto, ¿eh? No sé cómo voy a hacer esto, a lo mismo desde arriba, ¿no? Si me hubiera tirado desde arriba ya al autobús, o no hubiera llegado. No lo sé. Es que por lo menos he visto ahí a la izquierda y a la derecha, o sea que va a ser complicadísimo. ¿Qué he escuchado?
Creo que he oído algo. Mierda, 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 mierda. Qué torpe soy, tío. Qué torpe soy. Dios, 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 lo que viene por aquí, lo que viene por aquí. Uf. Buf, 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 buf. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. Si no me ven, les puedo trincar a uno. Así los puedo eliminar por lo menos de uno en uno. Por lo menos a la mitad. A ver si me puedo quitar la mitad. ¿Estás ahí? No, tío. A ver, son tres. Son tres más. Vale, vienen. ¡Una baja! ¡Una baja! Vienen por ahí los tres. Yo juraría. No sé, ¿no se ha quedado ninguno por aquí? A ver, este que viene. Que venga uno por aquí solo. Si viene uno por aquí solo, le puedo trincar aquí detrás del coche de policía. Uf, son tres, son tres. Son tres y, bueno, Eli me está cubriendo, supuestamente. Supuestamente Eli me está cubriendo. Así que... Venga, venga, venga. Por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. Venga, ven, 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 ven. Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. A campo abierto para que Eli le pueda disparar. ¿Vosotros ha dicho? ¿Hay más de uno? Mierda, mierda. No cuento con uno más, no con más de uno. Vale, hay uno ahí al fondo. Mierda, mierda, hay otro ahí. Dios mío, tío, cuánta peña hay aquí. Y otro aquí, tío. Joder, pero ¿cuántos hay, tío? Hay por lo menos cuatro. Bueno, tres ya. ¿Me oyes? No, 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 no. Casi me ve, casi me ve. Ahí está. Mira, mira, me han visto. Bien, bien, Eli, bien, uno menos. ¿Qué es eso, tío? Mira, bien, un pavo con cóctel molotov. Le ha dado, Eli. Yo creo que le ha dado. ¿A dónde te has metido? Miremos la calle. Tú, ve a ver fuera. Yo creo que Eli le ha dado el de cóctel molotov. Al cobarde. A ver, quedan dos. Dos. Venga, 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 venga. Que te puedo trincar, que te puedo trincar, que te puedo trincar, tío. Oiga, si es que hay otro ahí delante mío, macho. ¡Joder! Pero cuánta peña hay aquí, colega. ¿Ves algo por ahí? Hola, ¿eh? ¿Estás bien? Se habré matado como 20. ¡Eh! ¡Oh, mierda! He tenido que hacerlo, porque si no se me echan encima. Joder, de los cócteles molotov, ese se está poniendo... Se está hinchando, al cóctel molotov. ¿Ya está? Vale, sí, sí, le ha dado Eli. Le ha dado Eli al del cóctel molotov. Magnífico. Joder, qué suplicio, me ha costado, O sea, no he tenido que repetir mucho, pero bueno. O sea, me ha costado porque cada vez aparecía más peña. Habré matado como a 10, tranquilamente. Hombre, a ver, el del cóctel molotov me interesa saber quién es. Pues si me ha dejado alguno. ¿Cómo lo hice? Magnífico. Me ha salvado el culo. En la parte final me ha salvado. ¿Qué tal algo más?
de tu talla. Hurra. Solo para caso extremo. Vale. A ver, Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Vale, genial. Dos balas por aquí perdidas. Simplemente respétala. No es un... Yo tendré cuidado. Vale. Vale, ya tengo 6 del rifle. Magnífico. A ver, lo bueno que es que estoy haciéndolo todo esto... al hacerlo en sigilo, pues... Parece una tontería, pero me estoy ahorrando un montón de munición y eso está haciendo que vaya más o menos holgado de munición. Para así las zonas más chungas... Poder tirar de gatillo. A ver, me gustaría saber dónde ha matado Eli al del cóctel Molotov. Porque seguramente me habrá dejado un cóctel, posiblemente. Pero va a ser complicado saberlo. Así que, bueno, nos piramos, venga. Nos piramos. Con mi arco. Aquí había dejado yo un palo. Porque la tubería esta la tengo ya tocadísima. Es que estaban aquí metidos, macho. Los tíos estos. Es que vaya tela. Uy, va, 25 ahí de una atacada. Venga, Eliaco, venga. No te entretengas. Vale, te toca, Eli. Voy. Se atasca la cadena. Espera. Ya estoy. Así. Vale. Bien pensado. Esto puedo quitarlo. Ayúdame con esto. No. Ah, sí, sí puedo quitarlo, vale. Sí puedo quitarlo. Ah, bueno, verá que. Si no recuerdo mal, tengo que ponerlo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Si no recuerdo mal, vamos. Vale, bien. Vale, bien, Joel, muy bien. Tengo que ponerlo, pero tengo que ponerlo pegado a la pared. A ver, Joel, no seas ortopédico, tío. Bueno, pues nada, no quiere ponerlo así, pues. Así que se queda. Bien, ya tengo 5 para los 100. Salud máxima, uno más de salud máxima. Por lo menos para tener más salud. A ver, ¿qué mejoro? No tengo ni idea. Tampoco tengo mucho que mejorar ya, La velocidad, cadencia, capacidad del cargador, en todo caso, de la pistola. Venga, voy a mejorarlo para, pues acaso pille más balas que quepan más. Porque otra cosa... fusil de caza, la mira, no me interesa. La recarga, la velocidad de recarga, en todo caso. De la escopeta, no puedo. El alcance tampoco, el retroceso. Y del arco, el alcance, la velocidad de tensado. Sí, venga, vamos a modificar la velocidad de tensado. Para poder armar más rápido el arco. ¡Venga, seguimos! Mierda, agáchate. No podemos hacer nada contra el blindado ese. No. Buah, chaval. Menudo par de días, ¿eh? Pues ya ves. Mierda, no hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. Hombre, un cóctel Molotov falla el vehículo. Ay, Dios. No podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Dios. Vamos hasta ese puente. Vale.
Para arriba que nos vamos. Vale, por aquí nada. Bueno, al menos pudieron acabar por fin con esos dos. Tenía claro que estaban fuera de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar al puto vivo del vehículo. Más vale que haya un ejército en ese vehículo. ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? Sigamos buscando. Mal asunto, mal asunto, mal asunto. Dale, Joel, dale. Bien, 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 Joel. Por los pelos, por los pelos. Y está muerto yo creo que de golpe del propio compañero, no mío. Uf. Yo que iba aquí tranquilo y ya han tenido que venir los pavos estos a tocarme las narices. Bueno, venga, por lo menos lo hemos pasado. Lo hemos pasado. Y una vez más sin gastar ni una sola bala. Tenía el ladrillo, la verdad. Podría haberle pegado un ladrillazo de la cabeza. A ver, por aquí no hay nada que coger. Cura, 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 cura. Ahí está el puente, tío. Ahí está el puente. ¡Puf! Tiki, 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 tiki. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hace menos de un minuto que se ha guardado la partida, con lo cual espero que se haya guardado por detrás de los pavos esos, de haber machacado los pavos esos. El despertar del lobo. Parte 2, segunda parte. O sea que... solo de verlo ya emociona. A ver, por aquí yo creo que no hay nada que hacer, salvo avanzar. Pues sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque ahí me temo que va a haber enemigos. Así que, en el siguiente, continuamos avanzando por este suplicio que está siendo el modo realista, que la verdad es que hay partes que están siendo infumables. Vosotros lo estáis viendo menos, porque lo estoy cortando, pero es que me están... tengo que repetirlas como 30 veces tranquilamente cada una. Esto es el Temple Ronin, esto es The Last of Us, modo realista. Si os ha gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo, chao.